Muchísimas gracias por su invitación nuevamente aquí. Mira, si son posibles. Sí, señor. El tiche con la chamarra ahí parece mexicano. Sí, sí. Te veo muy bien, yo tengo mi estilo. Tiene su leather. Claro. Profe, tú sabes que cuando yo te escribí, José, esta semana, es porque realmente he visto que en los últimos días mucha gente se ha vuelto loco con estas gafas, la Apple Vision Pro. Exactamente. De realidad virtual y es una vaina que impresionante para muchos. Dicen que eso es como satánico. No, en serio, porque tú sabes que tú escuchas mucha vaina. Eso es satánico, porque puede ser. Viene con el sello de la bestia. Y muchas vainas, y para otros es una maravilla de la tecnología. O sea, vamos a hablar un poquito de los pros y los contras. Y de lo beneficioso que puede ser para la utilidad diaria. ¿A qué fue creada? Y entretenimiento. Sí. Y lo dañino que podría ser también mal utilizadas. ¿Verdad que sí? Así que bienvenido, mi hermano. ¡Un aplauso! ¡José! El que obró y se quedó, dale. Miren qué pasa. Vamos a partir de lo siguiente. Estas gafas, esto no es novedad, porque esto tiene más de 20 años que se ha ido trabajando. Mira. Incluso Apple no fue el primero. Estamos claros de que de los primeros fue el Cardboard. Y Microsoft, también, creo, ¿verdad? Sí, wow. Y también Google con Google Lens. ¡Ah, sí! Sí, 2011 Google Lens salió esta tecnología. Ellos tenían la camarita con un solo ojo. Uh-huh. Y la gente decía, pero coño, esta vaina sí es cara, $1,500. Y ahora Apple te comenzó con $3,500. El modelo básico. Más impuestos. Espérate, porque si tú le agregas 500 GB, 1 tera y los otros accesorios que obligatoriamente tienen que ser de Apple, tú pasas de los $4,800 como nada. El día, hecho una cirugía en un lente. No, tú te compras un carro. Un carro. Exactamente. También. Entonces, esta tecnología es disruptiva. Tú dices, wow, esto es increíble. Pero tenemos que tener cuidado también, porque desde la parte teórica, en teoría es una chulería. Uh-huh. Oye, el hecho de yo estar aquí, yo tener todo mi equipo conectado a mi lente, porque yo no veo nada, tiene cuatro cámaras frontales que tú puedes ir interactuando. Tú dices, pero yo todo lo que tengo en el celular, déjame ir buscándolo rápidamente, sin tener que sacarme el celular. Yo, voy, mando, trabajo. Te da un plus de algunas cositas que tú tienes que hacer, que ellos tienen que mejorar con los gestos. Pero a nivel técnico, es una chulería. O sea, José, espérate, vamos a hablar en lenguaje llano dominicano. En español. Los lentes tú te los pones y todas las aplicaciones del celular tú las puedes ver a través de la visión del lente. Exactamente. Gracias. Exactamente. Okay. Lo lindo es que tú también puedes trabajar con ellos y complementarlo con los aparatos de tu casa, que obviamente son de la misma marca. Oh, con o sea, su... que, de ellos, que al final Apple está creando tecnología avanzada, pero de forma monopólica. Ellos están creando, mira, realmente, ustedes saben que ellos controlan el hardware y el software. En español, ellos controlan la parte mecánica y la parte virtual o el sistema operativo. Uh-huh. También. Wow. Para ellos es mucho más fácil. Sin embargo, ellos lo que están haciendo es un ecosistema que si tú quieres meterte, tú comienzas por uno y terminas comprándote la casa de Apple. Ok, o sea, comandos de voz para las luces, que me abra la puerta. O sea, que si te nace un hijo, tú le pongas Alfonso. O Alfonsina. Una vaina de esa. Esos son los lentes que uno parece una mosca letrina. Un escafandra, parece un escafandra. Okay. Porque mira, entonces, háblame, ¿para qué se utiliza entonces los lentes de realidad virtual? ¿Cuál es la utilidad principal para los que fueron creados? Sí. Mira, ellos quieren desarrollar esa tecnología y que sea una parte de ti, que tú lleves tu lentecito puesto, tú andas con tu cosa lentecito aquí pegado. Bueno, sí, lentesazo. Le estoy poniendo un diminutivo para que se vea mejor. Exacto. Pero al final, tú andas con tu barra aquí, con tu tremendo celular, y él te da toda la información y tú te puedes ayudar a través de los gestos de la mano. O sea, tú ves que uno de los problemas que tú tienes, que tú tienes que andar con 800 feferes. Sí. Ya no, ya con los lentes, tú te pones tu lente y ya tú vas viendo que tú vas a hacer. Todo tú lo vas haciendo a través de los gestos. Espérate, sin necesidad de tener celular en la mano. No. José, yo estaba en la película de Flash. Uh-huh. El tipo que viene del multiverso, él trae una tecnología parecida, que él abre la cola así, una pantalla ahí y te está viendo al frente. O sea, es algo parecido. Sí, es igualito. Wow. Porque recuerden que la ficción se vuelve realidad. Y Iron Man también tiene eso. Wow. Jarvis es sí, así. Pero ahí cambia, porque lo de Jarvis es un asistente virtual. Ajá. Que aparece con realidad aumentada, que tú lo ves. Okay. Entonces, Apple lo que hace es que proyecten los lentes, porque tú no puedes ver a través de los lentes si ellos están apagados. Eso es una desventaja. Y entonces él te proyecta, o sea, con cuatro cámaras. Si se descargó, te quedaste oscuro. Ande el diablo, pero entonces espérate. Ajá, es que es tecnología, pero dime. Que,
Espérate, porque vamos a hablar de eso. Tiene que tener vida útil. Exactamente. Entonces, al final, él te va proyectando lo que tú tengas ahí frente a tu cara. Yo prendo mi celular y es mi celular más grande. Yo prendo mi Mac y la tengo, la junto. Hago todo mi escenario. Y si yo me quiero desconectar de ahora, yo agarro, me pongo mi lente, me pongo el audífono y ustedes no existen para mí. Yo me voy a un mundo ficticio donde todo es una playa, literal, yo pongo eso, el fondo de la playa, abro mi Spotify, cojo mi música, me pongo mi audífono y ustedes no existen. ¿Tú sabes en qué serie está eso? En la de Berlín, donde Keila, la rubita, la tecnología está ella supuestamente creando, donde ella tiene un novio, una vaina adentro, un mundo diferente, que pero con los lentes puestos sentado ahí. Venga, José, ¿y tú no entiendes que esto para la humanidad y para socializar, esto perjudica grandemente? Porque una gente ya que se encierre en su mundo virtual con una maldita gafa que ni siquiera te permite ver el exterior. Espérate. Voy para allá. ¿Eh? Mira, ahí, eso es uno de los puntos negativos que tienen. Porque nosotros tenemos gente que duran sesiones de 12 y 14 horas haciendo streaming o en un cuarto ahí en una computadora. Imagínatelo ahora con estos lentecitos donde yo estoy donde yo quiera, totalmente aislado y desconectado del mundo, en mi mundo, en donde yo quiera, con lo que yo quiera. Tu burbuja. En el Gran Cañón, tú te puedes transportar allí. A tu día allá. En serio, en serio. A donde a ti te dé tu gana que esté grabado en video. O sea, yo puedo buscar un video en YouTube y yo estoy en el Congo. O sea, me siento en el Congo a ver los animales pasando. Como a ver los ripios de los congueros. Como Bad Bunny, por ejemplo, cuando hizo el álbum donde él se grabó en la playa, que tú podías mover tu celular y estar ahí con Bad Bunny. Exactamente. Muy bien. Yo veo eso de hace muchos años. De hecho, hay hasta muñequitos de la vaca y el pollito. Yo vuelvo para Guayabillo, Moca. No vuelve. No aguanto. Vuelve. Queremos avanzar y tú no nos dejas en este mundo. En la vaca y el pollito y hay un episodio donde ellos usan una gafa a sí mismo, donde hacen un mundo distinto, donde ellos quieren estar. Laboratorio de Dexter igual. Al igual entonces que una película donde, o en varias películas donde se ve eso. Eso se veía venir hace mucho, pero que no encontraban como la forma de hacerlo. Entonces, mira, Apple viene rompiéndola. Como ellos controlan en las dos partes, ellos le dan más duro y es más, para ellos más fácil. Entonces, poco a poco eso se va integrando y tú dices, coño, yo no puedo dar $3,500 por uno lente. Pero es porque todavía no se ha democratizado. Va a llegar un punto donde llegue un poquito barato, más barato, que sea asequible para cualquier persona. Bueno, algo es algo. Es verdad, sí, ya yo me oferta en China, $1,000. Pero, señores, hay competencia. No, recuerden, miren que Apple es la más popular, pero ellos no fueron los que lo inventaron. No. Tengan no claro los que eso no es innovación de ellos. Pero ellos lo están llevando a otro nivel. Tampoco es un secreto de que cuando Apple agarra un producto, lo pone al nivel más alto. Sí, o sea, lo cotiza, es la palabra. Una cosa es cotizarlo, pero también que lo demuestran con la calidad de imágenes y todos los elementos que le van a agregar. Por eso es lo más cotizado, porque la gente anhela tener eso. Anhela tener el último iPhone, anhela tener los lentes, anhela tener los AirPods que déjame decirte, no fueron los primeros también en crear unos AirPods que traducen 27 idiomas, pero lo van a comercializar y son los más cotizados. No, y rogale a Dios de que no se descargue cruzando una avenida. Te pasa la realidad virtual externa. Mira, ese es uno de los puntos negativos que salen con estos lentes. Aparte de tú estar totalmente desconectado, mira, yo que tengo especialidad en ciberseguridad. ¿Cómo? Sí, porque es seminaria. ¿Tú sabes hackear? Sabemos de alguna cosita, tranquilo. Yo soy un loco. ¿A qué pones la cuenta, Binader? Imagínate lo siguiente. Apple, tú te pones tu lente. Yo tengo acceso a ese dispositivo y a mí me da la gana de ponerte lo que yo quiera cuando, en el momento preciso, ¿qué va a pasar de ti? Lo mismo que Apple, cuando ellos quieran una publicidad que a mí no me convenga, yo te la puedo bloquear. Tú estás aquí pasando y tuvo un letrero. No, eso es contraproducente. Vamos a ponerle un anuncio diferente de Apple. Mira, sí, con eso. Mi pregunta, ¿vale la pena hacer esta inversión? O sea, la juventud de hoy, los tecnológicos, ¿vale la pena dar $4,000 por un aparato de realidad virtual? Realmente. Teniendo el teléfono, tú teniendo un teléfono, tú teniendo un watch, Apple Watch, un Apple Watch, y muchas veces teniendo una laptop también, ¿valdría la pena? Una Mac. Mira, si es para tú hacer contenido y sacarle provecho, gate esos chelitos. Pero una persona normal que lo que se va a poner su lente que no va a ser mucho con eso, es una tremenda inversión. La medicina le saca mucho provecho. ¿Ay, porque tú ejercitas la mano operando una gente virtualmente. Tú agarras, abre el abdomen
le coge la tripa y la va cosiendo de la manera correcta. Entonces tú con tutorial, con tutorial. ¿Cómo fue? Me voy. Hay un punto, ahí hay un pequeño punto. No, hay varios, en esa cirugía hay varios. Hay varios puntos, sí. Mira lo que pasa. En el futuro, si a nivel educacional, va a ser un palo. Por el momento, yo tengo muchos defecticos con los gestos. Aquella persona que hablamos con gestos, se vuelven un etcétera, porque tú tienes que tener tu mano tranquila, bueno, porque la cámara automáticamente detecta este gesto, esto, ella se activa sola. Entonces, tú en medio de una operación y tú dices, ¡hey, ven y ¡fua! ¡Rajate! Oye, lo mató. No aguantó. Tú no lo mataste, no aguantó. Los Simpsons predijeron eso en el 2018. Bueno, vamos con llamadas, preguntas, inquietudes que tenga José Vargas, nuestro experto en tecnología. Hablando de los Apple Vision Pro, que son los lentes de realidad virtual que la Apple Company ha lanzado al mercado de manera muy exitosa y muy cara. A lo que entra la llamada. Llegaron, viene ahí. Buenos días. Hola. Hello. Buen día. Adelante. Una pregunta para el ingeniero. Dígame. A nivel de ¿sabes que el uso prolongado del teléfono o computadora te daña la retina, te daña la visión? Sí. ¿Qué opinión se merece el tema de los lentes? Pero mira, eso es preocupante porque tú te estás poniendo una... Mira, ya de por sí nosotros tenemos problemas con problemas de déficit de atención, problemas también con... el estar pegado todo el día a un celular. Imagínate, la luz azul. Señores, es lo mismo. Yo coger ese celular, incluso, usted puede comprar por $11 la montura y usted puede entrenar esa tecnología en otro dispositivo y se pone literalmente, yo cojo mi celular y lo pongo ahí. Entonces, eso va a traer muchos problemas. Eso de visión. De visión y de atención. Uh-huh. Buenos días. Buenos días. Buen día, buen día. Adelante, hermano. Mira, bueno, la tecnología va a un nivel que yo creo que eso va a traer muchos problemas. Mira, el celular ha matado el radio, el televisor ha matado todo y ahora viene con el LED. Imagínate en una reunión ahora mismo donde se juntan 5 personas, ninguno habla entre sí, cada quien con su celular en la mano. Imagínate con un LED. Bueno, pero no se residan la tecnología, hermano. ¿Quién le voy atrasado? Para verle la cara a la mamá y al papá, va a ser un problema en la casa ya donde haya un miembro con unos lentes de esto. Gracias. Entonces, imagínate que tenemos los lentes. Tú no vas a ver a tu papá, tú no vas a ver a tu mamá. Tú te encierras ahí, tú agarras. Tú puedes tener tu novia y a distancia. Sí, claro, porque realmente ellos incluso están tratando de patentar una cámara para trabajar con esa parte, y es como que yo me siento al estilo Black Mirror. Sí, exacto. Y nosotros vamos a tener nuestra relación virtual y nos vamos a ver. Y estamos ahí los dos conectados. A otro nivel, porque no es lo mismo que por videollamada cuando yo te estoy viendo. Uh-huh. Yo puedo tomarme un café y masturbarme ahí mismo. Sí, tú vas a poder hacer eso. No se te le cambia. Buenos días. Señores. Hola. Hey. Hermano, una pregunta respecto a los lentes. Sí. Si yo voy a comprar, por ejemplo, 5 libras de batata, y me dice, pague 6, y yo, no, pague 5, y yo, uno se da cuenta. Lo necesita. Necesita tú. Respóndele. No te recita. No, recuerda que tú tienes un asistente virtual, que es Siri, si tú le preguntas, ya te puede ayudar. Yo lo que veo es en esto, que, por ejemplo, el alto costo ahora es porque salió. Cuando ellos vean que la gente casi no va a tener demanda por el precio, ellos lo bajan porque ellos les conviene venderlo. Los profesores, las escuelas necesitan eso. Pero, las escuelas. Bueno, tú estás loco. Lo necesitan. Lo malo de Apple, adivina qué. ¿Qué? Que se están vendiendo ese precio. Claro que sí. Que lo están comprando. Claro, entonces, por el contrario de bajar, eso tiende a subir. Pero, señores, espérate. Porque estábamos hablando del precio del dispositivo. Recuerden que Apple... todo lo que tiene actualizaciones de ellos, nada más. Bueno, que si tú no tienes las últimas actualizaciones, tu dispositivo está desfasado y está obsoleto. Mencionó José hace un ratito también de que tiene varios accesorios y tú puedes aumentar la capacidad tanto de batería como de giga y de almacenamiento y todo eso. Tú lo compras con cierto espacio, pero recuerden que si no es Apple, tú no lo vas a conectar. Si tú quieres tener el ecosistema, tiene que ser obligatoriamente el trackpad, el mouse... todo de ellos para que funcione eso bien. No, pues si no, tú lo vas a tener, lo vas a hacer arcaicamente. Me quedo con Huawei. Eso está hecho a pota. A pota. Buenos días. A pota. A pota. Buen día. Adelante. Una pregunta, ¿cómo se ve el porno en eso? Eso es a otro nivel, mira, el porno. Escucha, enviado.
Mira, eso puede llegar a otro nivel más allá, porque tú te estás desconectando totalmente. O sea, tú puedes vivir otra experiencia. Aunque él se fue a esa parte, realmente uno lo puede utilizar para otra cosa más importante. Pero sí, si tú gastas esos chelitos, tú vas a quedar satisfecho. No. Más importante que el porno, no hay nada. Aclárame una cosa, José. Yo le decía aquí en off a mi hermano que cuando tú te pones las gafas, los lentes, a menos de que tú entres a tu espacio de realidad virtual, por ejemplo, en el Gran Cañón, a menos que tú quieras estar solo ahí, tú tienes una visión de la realidad actual, porque no es que los lentes te van a dejar ciego. Tú vas a ver lo que está aquí, pero con las aplicaciones en el aire. Miren, los lentes tienen 4 cámaras equidistantes aquí, donde tú vas a poder ver todo. Incluso se puede grabar, se puede hacer muchísimas cositas chulas. La dificultad está en que tú vas muy bien, normal, a menos que se descarguen o interfieran con eso. Entonces, sí, tú quedas ciego. Obviamente. Pero normalmente tú lo enciendes. Pero usándolo. Claro, tú te pones tu lente y tú vas a ver todo normal. Que yo le veo un fallo a eso. Si se descarga, debería quedarse entonces en un cristalizado que tú pudieras ver no tiene y seguir cristal. Caminando. Mira, lo que pasa es que no tiene cristal. Porque es que son cámaras las que ven y lo otro está bloqueado. Para ayudarte. Si fuera cristal, la luz que entra no te va a permitir verlo así. Muy pesa. ¡Buenos días! Me quedo con Galaxy. ¿Y el Free Fire? ¿Se juega heavy ahí? Free Fire. Se podría jugar si tú compras los accesorios. Ahora recuerda que Apple no es amigable con los juegos. Ellos no quieren que tú juegues ahí. No. Mira. No tiene juego sí, Apple. Tiene juego, pero en el caso del que es Free Fire, que utiliza Fire, equipo sí. Violencia. Gamer, y para otras cosas, a ellos realmente no les interesa. Si tienes su jueguito, que tú vas, por ejemplo, no sé si tú has visto el del sable, muchas cositas que tú vas caminando, hasta para Roblox, hacer ejercicio. Que sí, okay. Tú puedes hacer ejercicio, te pones tu lente en la caminadora. Al lado de un sidewalk corriendo. Oye, y le da para allá. Oye, pero por ejemplo, para practicar ciclismo también con un rolo, por ejemplo, sería un palo. Sí, una ¿verdad teoría? Que sí. Claro. Brother, ¿no también pensarían ahí en los niños autistas y las personas autistas que viven en un mundo diferente? Como, como que quieran estar en un lugar donde quieran estar. ¡Qué pregunta, chicos! Oye, los autistas que quieren estar en su mundo. Cuando tú te pones serio. ¡Qué pregunta! ¡Aquí lo queremos a todos! Mira lo que pasa. Hay que determinar a nivel psicológico dónde quiere estar ese niño. Entonces, sin un estudio, yo ponerte una pantalla y pasarte un mundo, tú no sabes si va a ser más negativo que positivo. Si le va a generar ansiedad o tranquilidad. Pero ahí sí, es diferente. Mira, la idea tuya está buena. Si uno la hace mejor. Claro que sí. Entonces, hablando entonces de estos lentes de realidad virtual, ¿cuáles otras opciones para alguien que no alcance los $4,000 tenemos en el mercado de alguien que le guste la tecnología y quiera experimentar? Mira, hay versiones más baratas. Lo que pasa es que estas se integran mientras tú vas caminando. Las demás te bloquean la vista y tú te vas directamente al mundo virtual. Esta es junta. Tú estás en el mundo real viendo lo que pasa y ahí te sale tu pantallita y es la diferencia. Pero tenemos el Cardboard de Google y el mismo Apple tiene otro proyecto un poquito más económico en el cual tú también puedes trabajar con la realidad virtual. Pero daría que el video de Llegamos a la Disco usaba algo parecido. Meta también tiene su proyecto, sí. Claro. Meta inclusive hace un par de años que hizo el lanzamiento de este proyecto. ¡Buenos días! Pero nadie lo compró porque hola. No es hola. ¡Ey! La relación de distancia funciona con los lentes virtuales. Yo estoy en China y mi mujer es España. Pero vamos para allá, ¿verdad? Si tú puedes viajar. Ok, pero... No, las relaciones, él dice las relaciones a distancias. Sí, no la veo, sí. No la veo, por ahí no está. Ok, fue que no lo escuché muy bien, mira. Que si se pueden besar y todo. Y si la jeva tiene uno lente igual y tú en China y él está aquí, que si pueden... ¡Oh! Ok, mira, existen unos aparatos para eso que con sensaciones donde yo compro, los dos compramos el aparato y si nos queremos besar, vamos a tener la misma sensación. Pero para eso hay que hacer un proceso. Eso no es así. Sí. O sea, yo compro un fullín de esos que venden ahí también. Y lo conecta con el fullín de ella ya. Que se activa con la cola y sale del pene. Así, pero acerca. Sí. Y es verdad. Sí, que trabaja la sensación. Miren, esto se va a poner feo porque cada quien va a querer buscar y experimentar en este mundo virtual con todo lo invento que a ti te lleguen a la cabeza. ¿Tú sabes por qué me gusta el sexo de anal? Yo soy análogo, loco. ¡Ay, por eso! Entonces, ¿las lesbianas son digital? Sí. Mira, no tenga los recursos, yo tengo un Casio de los que pitan cuando dan la 12. Que lo vendo más barato. Pero sumándome al comentario del chivato, eso puede hacer que le haga un daño también a las personas normales que no sufran de ninguna condición, en este caso autista,
que se un autismo digital, que se, qué sé yo, que se, que vivan en otro mundo, que no, y que no vivan la realidad. Un trastorno, sí. un trastorno. Exactamente. Eso se llama trastorno de disociación de realidad. Sí, se loco, llama así. Loco. Gracias. Nosotros tenemos tantos problemas de salud mental en este país. Imagínate que tú le agregues un aparato que te desconecta totalmente. Ay, tú vas a tener niños que van a ver a los otros como bichos raros, como casi echándole baigón. Dices, echa para allá, ¿qué carajo eres tú? Tú no eres el amiguito mío virtual. Entonces, realmente tiene más cosas negativas que positivas a largo plazo, porque tú te estás desconectando. Tú no claro. Incluso, ¿para qué yo me voy a fajar de que vámonos para el parque? Yo lo tengo en mi casa, pero yo veo el parque, juego una maquinita y lo hago en mi casa. Tú sabes una cosa, con los niños se han desarrollado muchos estudios. ¿Tú sabes por qué? Porque los muchachitos están ahora con problemas de desarrollo de la motricidad. ¿Por qué? Porque el muchachito de tu época y de la mía, que salía a jugar a la minga, que salía a cero mata cero cero. Le gateaba para robarse los frutos. Exactamente. Ah, ahora, ese niño está con una dislocación en la columna vertebral porque tiene la cabeza bajita mirando una tabla. Sí. ¿Dónde hicieron ese estudio? ¿En la UAS? No, mi amor. La UAS, ¿qué UAS, muchachos? Nunca, tú no pero es verdad, mira. Al final, tú tienes que contrarrestar, o sea, ¿cuáles beneficios me da a mí? Y principalmente educacional. Porque, mira, ahorita di que meter eso a la educación, eso es un suicidio. Muchacho. O sea, tenemos muchachos que lo que quieren es estar pegados a una pantalla. ¿Y tú crees que ellos, después de que tengan eso, van a tomar clases virtuales? Cuando yo te pongo en mute ahí, yo subo, mira... Aprendo mi todo, pa, te dejo en mute y me pongo a hacer lo mío ahí. ¿Y tú crees que yo estoy ahí? ¿No? Igual que su, mi amor, bueno, cuando estaba en la clase. Pero la psicología entonces dice lo contrario, señores. ¿Qué dice la psicología? Que adiós, Ari, cuando tú tienes algunos trastornos, por ejemplo, de falta de atención, igual te dicen que hagan cosas que te den placer a ti. Sí. Para tú reencontrarte contigo mismo, pero, entonces. Respondiéndote, la psicología nunca va a estar de acuerdo con lo que a ti te disocie de la realidad, con lo que te saque del mundo real, el contacto real, el afecto, el aprecio real, con lo las real. Emociones. Pero si nunca yo te va pero si, ok, eso. Pero si yo tengo problemas con relacionarme con personas, uh-huh. Que eso. Que, terapias. Terapia. Sí. Esto dicen las a ti. Terapias. Ah, vaya, que te llenen de placer a ti, para que te reencuentres. Mastúrbate. Yo mastubo diario por dile eso. Dile a Jeffrey Dahmer que haga cosas que le generen placer. Bueno, sí, señores, en la parte final aquí estamos conversando acerca de los lentes y estas gafas de realidad virtual. Ahora mismo la fiebre que hay con el Apple Vision Pro. Y la gente cada vez más sumergiéndose en este asunto de la tecnología aislante. Yo le llamo así, tecnología aislante, porque es que te aparta del mundo real y te mete en ese mundo que te vuelve entonces al final adicto, claro, te crea una adicción y que tú no quieres ni salir aparte. O sea, ya tú eres una persona de otro planeta, mi hermano. Eso es verdad. Mira, yo te voy a decir algo. Si los hijos de los grandes empresarios, estamos hablando de Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, tienen prohibido ponerle la mano a un celular por contrato y acercarse a cualquier dispositivo tecnológico, ¿por qué carajo yo de pendejo tengo que clavarle una tablet o un bendito dispositivo al hijo mío así, mira, vuélvete un estúpido, un consumidor? Y al final, tú tienes que tener cuidado. Espérate. Esa gente no tiene. Espérate, tú dices que Mark Zuckerberg, por ejemplo, Jeff Bezos, el hombre de Amazon y entre otros empresarios. Pedro Huawei. ¿Tienen prohibido a sus hijos? Mira, busca el documental en Netflix. Sí, incluso por contrato, las nanas no pueden acercarle un dispositivo tecnológico a ellos. Porque eso, oye, les afecta. Tú necesitas una persona que esté pensando, no que se esté entreteniendo, dándole para arriba. Así. Ni Elon Musk, ni Mark Zuckerberg. ¿Tú sabes por qué? Miren, señores, el placer que genera el tú deslizar, en placer. Español, para que vamos a entendernos, el tú deslizar la pantalla de tu celular, genera la dopamina que te da a ti tener un momento de felicidad, una euforia, un sexo, un placer. Todo eso te genera. Entonces, eso es un momento de tú estar queriendo nada más, dale para arriba. Y pensar que ese tipo era un chuliador en la universidad. ¿Quién? Jeff Bezos. Por eso lo decía. Hermano José, finalmente de mi parte, tú dices el asunto, tú hablaste un poquito sobre el asunto de tener relación a distancia. Mi hermano de Estados Unidos dice, él pregunta, en caso de que yo quiera hacer el amor, pero lo quiera hacer con Ari específicamente, así mismo me puse con Ari específicamente, ¿yo lo puedo hacer?
Claro que no. Bueno. Ahora, la estrategia sería buscar otra persona física y clavarte los lentes como si fuera la persona que tú quieres. Pero tú puedes crear un avatar, ¿no? Sí, sí se puede. No, pero que tú tienes tu avatar predeterminado. El problema es que todavía hay otros dispositivos que no te van a permitir llegar ahí. Porque estamos comenzando. El avatar tuyo sí tú lo puedes crear. Sí, claro. Y yo siendo cocote. ¿Cuándo van a salir los lentes que uno va a poder mirar a la gente en cuera? Eso existe. Eso existe. Yo voy a área ahí sentada. Sí, miren, a nivel tecnológico se llama deepfake. Y si, deepnute. O sea, tú desnudas a una persona con una base de datos. Así que si ellos lo permiten, porque se está trabajando en bloquear ese tipo de acciones, sí se puede. Realmente, incluso hay aplicaciones donde tú le tiras una foto a una gente y tú lo encueras. Yo quiero encuerar a Consuelo de Pradel. Ay, Dios mío. Bueno. Señores, un aplauso para José Vares. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado.